que son raíces, va. Hasta una mariposa. Es mala la mariposa. Ah, es cierto, es cierto. Hola. Ajá, sí, ¿eh? Sí, mire aquí, ¿ves? Este como que así es, pues, huevón. O es la chiquita. Muchacho, muchacho, mire. Alúmbreme aquí. Enfóqueme aquí, por favor, enfóqueme. Mentira, enfóqueme aquí, muchacho. Queremos disimular. Le estamos diciendo el nombre de la izquierda. Un retrato a la vez. No, hombre, está bien. Las novias. Las novias o algo así. Unas conchas. No, hombre, no hay mape. Vamos. Ya hasta la vez, ya hasta Julio. El gusanito ese que está ahí. Ajá. Hay varias formaciones así. Aquí es como la cueva de los deseos. Lástima que no vino la Gladys. Los gallos hubieran hecho la Gladys solo. Ah, y eso está conectado a todos los enojes, como les digo. Cuando llueve, el nivel del agua sube, pero gracias a la filtración vuelve a bajar. Sube parejo, o sea, parejo al mismo tiempo todo. Eso no entran a andar en el pueblo, por ejemplo, porque me imagino que para allá... Sí, sí se puede entrar, pero tienen que ser profesionales. Más profesionales, de National Geographic. National Geographic. Mire qué bonito, mire el agua. Así de bien como azul. Color turquesa. Todo eso es gracias a la luz del día. Oh, qué bonito. Hueva, vea esto, disfruta esto, mami. ¿Se pone oscuro? Que ustedes no lo charrales también. Sí, hueva, sí, hueva. Qué buen viaje primero que se echó, hueva. Ajá. Y lo bueno es que gracias a chaleco he podido disfrutar todo esto. Sí, viendo los cenotes. Ajá. ¿De plástico o de carne? De carne, como no. Ah, bueno. Sí, es que eso es lo bueno de ella, de que... Así es. Sí, la Londra pasó. Ajá. Sí, no se tiraba. Cuando Camarón la pedía empujada y Dios. A chillar se ponía a hacer gran teatro. Sí, lloraba. No, Camarón. Es que no puedo, Camarón, porque me duele el pie, Camarón. Le hubiera llegado a dar clases a la niña. Ah, sí. Mi papá me dijo, Camarón, que no me tiraba de una altura más grande que yo, Camarón. Ajá, Camarón. ¿Viene a Yeliva? Ajá. ¿Cómo? Solo Camarón, Camarón, Camarón. Pero ya no digo nada. No toques, Cocomín. Cocomín. Coco no hace caso. Ni yo, Cocomín. Como la boca de un animal. Ajá. Ajá. ¿Sí? Sí. Se ve como mi boca. ¿Qué? Como mi boca. Como grande. ¿Ah? ¡Wow! ¡Vamos! Ah, no, para. Hay un montón de cochitas pegadas en la pared. Yo no sabía. Vi que estaba Chihuahua, pero para entrar así como tipo buceando, para ir ahí. Por bajo. Yo aquí, chicos, aquí te pueden matar más porque este es el wifi. ¿Qué es eso? Ah. Oh, caracol. Entonces aquí un tiempo era nivel de mar. Sí, sí, sí. O sea que este era como un arrecife. Exactamente. Oh, aquí hubieron peces, aquí hubo tiburones. ¿Y qué tal vivían tiburones? Y ahora lo quedaron ballenas. Ah, sí, usted. Imagínense que... Solo porque estoy guachando no te digo nada. Solo porque estoy guachando no te digo nada. Porque estoy guachando. Ah, estoy ocupado. Imagínense que así como en la película que vimos, ¿se acuerdan? Que se metieron a un cenote y que luego empezó a llover y se llenó mucho más y así. Y ahí andaban tiburones. ¿Cuál película era esa? Una que fuimos a ver. China, de cocodrilos era. Ajá, y al final... No dormí yo quizás. De cocodrilos era, no, de tiburones, pero no tenía tanta gracia pues, pero era de un cenote. Quizás me dormí. Ajá, solo en eso. Eran tres tiburones. Ajá. Que mataron uno, pero quedaron dos. Películas de cosas así porque en la playa se ha ido por eso la mar. Ajá, cabrón. Bueno, saliendo. Hola. Ajá, cabrón. Sí, ya tenemos ahí cerca las mascotas. Algo que viene el marica. No jodas, nano. No jodas, nano. No jodas, nano. ¿Quién, yo? ¿A dónde? Guachando. Ah. ¿Quién? Ah, los que vienen atrás, pues. Pero a mí no. El sombrero, el vino y siempre. Pero la esponja, como tipo esponja que la... Ah. ¿La Shelly? ¿Ah? La Shelly, sí. Ah, ¿qué pasó? No, que él dijo la Shelly. Se le metió un malla ahí adentro. No. Ay, nano. No. Vamos, papá, busco. Rápido, va detrás, nano. Atrapa sueños. Como un lugar donde se puede tomar fotografía. Para fotografía. Dice que yo tuve el sueño. Ajá. ¿Te voy a contar? Cenote, casa, tortuga. ¿Te digo qué sueño tuve? Ajá. De que vi que yo estaba en un cuarto y me estaban violando dos mujeres. Por Dios. No, pero yo lo gritaba. Si hubiera sido Julio, hubiera sido pesadilla. Sí, para Julio hubiera sido pesadilla. Sí. ¿Y luego? ¿Despertaste? Desperté. Ya cuando me desperté, pues... Me di cuenta que era mentira. Era real, pequeño. Ah, sí, es para tomarse fotos, pe. No, pues. Pero no tenemos para tomarnos, así que vámonos. Es cierto, vamos a comer. Ah, cansado, nana. Cansadísimo. Ah. Obvio. Vete. No me llama la atención de subir cosas así, pero es que así como no ni las mujeres pueden quitar la vista de ahí. Sin nada, mentira. Pero no es de morbo, sino que es algo normal del humano. ¿Qué es lo que le miran? ¿Qué miran ahí ustedes? Esto era todo. No sé. Yo creo. ¡Ey, compa! Esto era todo. Sí. Yo no aguanto los pies. La Gladys. Ah, que quede ahí. Allá abajo, ¿verdad? Tenemos que ir por eso. ¿Los chalequitos conmigo? Chalequitos. Mira su hermana, mira hermana. Ok, chicas, pues sería completamente todo. Espero se lo hayan pasado bien. Te recuerdo, mi nombre es Pedro. Espero que tuviera el cuerpo de ella. Ya se me gustó, pues somos Pedro, ¿eh? Vaya, Pedro. Ok, me ha encantado. No, papirrin, ya queda membrado como papirrin. Si algún día viene gente aquí, venga a buscar el papirrin, digamos. Sí. Ok, entonces el papirrin me ha encantado. ¿Y mi charlade? No, pues chicos, qué bueno que se le haya pasado bien. Sí, que tuviera el cuerpo de ella. ¿Dónde es que vienen pizzas? Nos dijeron que vendían pizza por acá, mentira. ¿No es cierto? Nos dio paja, Maite. Ok, chicos, con permiso, chicos. Gracias, Efraín, un gusto. Gracias. Que la pasé bien, gracias. Gracias, papirrin. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No, hombre, miren, miren lo de ella. Estrella, nano, estrella, nano. Ya, Cuba, ya pasó la hora de estrella. Vaya, aquí todavía no podemos quedar, si queremos, somos libres, libres soy. Y a la Gladys la vamos a dejar allá. Qué viejito baboso, si es pajero. Sí vende comida, pero no pizza. Es que allá, no sé por qué, en el primero sí vendían pizza. No, pero yo, es que él dijo, viene una pizza, dijo, el horno, así, en el momento, dijo, de allá, creo que horno artesanal. Papirrin, ¿seguro que no venden pizza? ¿Seguro que no venden pizza? Pizza. Pizza. Allá en 13 fotos de... Ah. En el segundo cenote que fuimos, en el algo. ¿Dónde dejamos la tortuga? En el otro. En el siguiente, ah. Okay. Pero si es una pizza artesanal ahí con el horno en el momento o algo, ¿sí? Okay. Vaya, no te paga, no se han explicado. Retiramos lo dicho, esto no explica bien, cabrón. Ah, pero hasta allá. Pero imagínense que tenemos que ir hasta allá, hasta los 3 zapotes. No, vamos en el camino. Pero tenemos que ir a traer el cosas. No, hay que ir. A ver, anda las cosas. Ah, las cosas, sí, ¿verdad? ¿Con la maestrita aquella? ¿Con la gordita? ¿Con la vieja? Con la vieja, sí, con la gorda. ¿Está jubilada? Dígale que está jubilada. Está jubilada ya. O también te puedes quedar conmigo. Ahí está. Ah, con él sí te siga. ¿Tiene algo de recuerdo? Sí, ya, sí. Nunca me lo voy a regalar en el fondo del mar. A saber de quién, pero ajá. A saber de quién era, pero me encantaba.